¿Cómo están, amigos? Lamentablemente tuvimos un problema inicial para la emisión del programa. Sin embargo, ya hemos logrado vencer este pequeño impasse. Hoy día vamos a conversar sobre un tema de consulta frecuente entre las mujeres. Es un tema muy importante debido a que con frecuencia el diagnóstico de trigonitis llega a la consulta y le preocupa a la mujer. Es un tema bastante, bastante denso, es un tema que muchas personas no entienden. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que considerar es algunas nociones básicas, inclusive de geometría. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que nosotros sepamos, por ejemplo, que la palabra trigonitis viene de el latín, ¿no? La mayoría de palabras en medicinas vienen de raíces latinas y griegas. Y como ustedes sabrán, itis para cualquier tipo de enfermedad implica un proceso de inflamación o infección, ¿no? Tenemos el ejemplo de la conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, la apendicitis, que es la inflamación del apéndice, la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y por qué no la trigonitis, que sería la inflamación del trígono. Pero ¿qué cosa es el trígono? La definición de la Real Academia Española en su segunda acepción para lo que sería trígono compete a un elemento geométrico, a un polígono de tres ángulos, ¿no? Que proviene del latín trigonum o del griego trígono. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos los médicos muchas veces en la parte anatómica, desde la antigüedad se le daban nombres de la naturaleza o lo que veía el médico en la observación. Imagínense, no estamos hablando de la escuela actual de la medicina, sino la de medicina en sus albores, que parte de la escuela griega de Esculapio, en la época de Aristóteles, de Sófocles. En esa época, la disección de cadáveres inclusive era prohibida por muchas culturas. Entonces, en base a la observación es que íbamos dando algunos nombres a las partes anatómicas. Es importante también saber que la vía urinaria, tanto en varones como en mujeres, está compuesta de riñones, que son en número de par usualmente, dos uréteres. Los uréteres son unos tubos, unos canales que van a llevar la orina que se produce en el riñón hacia la vejiga. Tienen movimientos peristálticos muy similares a los movimientos intestinales, que van a hacer que la orina descienda. Y esto es muy importante, por ejemplo, en enfermedades de reflujo, que estos movimientos pueden estar abolidos. Y el almacén de la vejiga, que es la vejiga, el almacén de la orina, es donde gota a gota se va a ir acumulando la orina para que nosotros, una vez que llegue a su capacidad máxima, la vejiga va a enviar su mensaje para producir la orina. Ya se eliminará posteriormente por la uretra, que en el varón y en la mujer pues tienen diferentes características. Recuerden que pueden hacer la pregunta que ustedes gusten durante la emisión de la conferencia, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahora nos tenemos que centrar en la vejiga, ¿no? Y aquí nos vamos a hacer ayuda del puntero láser. Ok, la vejiga es un músculo que está compuesta por un músculo principalmente, es un órgano virtualmente compacto, no es un órgano hueco. Se hace hueco, se hace compacto, se pierde su compacticidad cuando se llena de orina. La vejiga aparentemente es una esfera, pero en realidad cuando está desinflada, cuando está sin contenido líquido, más se parece a una batata, una papa. A medida que se va llenando de orina, la vejiga
va a irse distendiendo. Y esto gracias a este músculo detrusor, que es un músculo complaciente, que es un músculo que permite que la vejiga se llene a bajas presiones, ¿no? En algún momento vamos a conversar sobre problemas vesicales, hiperactividad, problemas del músculo detrusor, y es importante que conozcan este músculo, así se llama, músculo detrusor, un músculo importantísimo para la micción, tanto en varones como en mujeres. La orina que baja por los uréteres, aquí estamos señalando el uréter derecho, el uréter izquierdo, la orina que baja por ambos uréteres va a depositarse en la vejiga y va a salir por dos orificios, que son estas bocas, estomas, ¿ok? En medicina boca se llama estoma, por eso la estomatología es la que estudia, la ciencia que estudia la boca, ¿ok? O meatos u orificios. Entonces, estos dos meatos, el derecho y el izquierdo, por ahí va a bajar la orina y se va a depositar en la vejiga, va a ir llenando la vejiga. Y la salida de la vejiga, la compuerta, por donde va a salir la orina cuando lleguemos a una capacidad máxima, queda aquí a nivel de lo que anatómicamente los urólogos llamamos el cuello vesical, porque es como un cuello. Y aquí existe un esfínter, común tanto para mujeres y como varones. Este esfínter permanece cerrado cuando se está llenando la orina, y cuando uno va a orinar se abre la compuerta y orina. Estos tres puntos, el orificio ureteral o meato derecho, el orificio izquierdo y el cuello de la vejiga, forman una figura triangular, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra trígono. Es una zona, entonces, el trígono, importante de la anatomía de la vejiga, tanto en varones como en mujeres, ojo, no hay diferencia. Es una zona importante que se llama trígono. Y la trigonitis consiste en una inflamación, una irritación, un cambio de coloración, un cambio de pigmentación, un cambio de la anatomía, un cambio del tejido. Cualquier cambio que suceda en esta zona, en este triángulo que estoy señalando con bastante intensidad con el puntero láser, cualquier tipo de afección que suceda en el trígono y que lo inflame va a llamarse trigonitis, inflamación o infección del trígono, ¿ok? Entonces, eso es la trigonitis, porque muchas mujeres que me escriben en las redes me preguntan, doctor, ¿pero en qué consiste la trigonitis? Entonces, uno le explica, es la inflamación del trígono, pues la mujer o el varón o quien me escuche o quien me lea no entiende muy bien el término, pero ahora ustedes creo que con esta sencilla charla entienden cuál es la parte de la vejiga que se llama trígono y es la parte que se inflama en este caso y es la parte que compete el día de hoy. Yo me preguntaría si este pequeño triangulito de todo el espesor de la vejiga, de todo ese globo vesical que nosotros tenemos, será tan importante para producir tanto malestar. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me envíen sus opiniones y sus comentarios para poderlo resolver durante la emisión de esta charla. La trigonitis es una inflamación, es una infección, es un cáncer, es o significa algún motivo de preocupación para la mujer o para el varón. Solo las mujeres tienen trigonitis. Solo los hombres tienen trigonitis, ambos pueden tenerlo, los niños tienen trigonitis. Esas son preguntas que tenemos que resolver y que esperemos ustedes disipen estas dudas durante la emisión de esta conferencia, que no va a ser la última. Quiero disculparme y lamento haber tenido el problema de edición. Lamentablemente, a veces la computadora nos juega un mal momento. Quiero continuar con las charlas, no sin antes agradecer a Cucho Yagi, que es el que se encarga de los vídeos tan interesantes de inicio y de fondo de esta charla, a mi amiga Carlota Pereira, que ya es
ciclista y que gracias a ella estamos iniciándonos en el mundo del streaming. Yo como médico me gusta utilizar mucho las redes sociales, pero no tenía mucha experiencia y gracias a ella y gracias a la colaboración de otro gran ciclista, amigo de la casa, Rodolfo Silva, es que estamos llegando hacia ustedes y llegaremos constantemente y continuamente con conferencias interesantes. Bueno, continuemos. ¿Qué significa la trigonitis entonces? Y si bien al inicio hablábamos de itis como inflamación, pues no es una inflamación del trigo. De ahí algunos se quedan estáticos, me dicen doctor, pero si hablábamos de que las itis eran inflamaciones, infecciones, ahora usted me dice que no. La trigonitis es un diagnóstico que el médico hace observando el trígono. Tenemos que ver el trígono y tenemos que ver que algo sucede en el trígono. Cuando ustedes tienen una mancha en la piel, en el brazo, en la mano, en la palma, una mancha roja, ¿ok? Que les pica, les incomoda, que descama. Esta mancha muchas veces los dermatólogos, mis colegas, nos dicen que se llama una dermatitis, ¿no? Una inflamación. Pero no le dice la causa, simplemente le está explicando que hay un fenómeno que está ocurriendo en la piel de la persona, un fenómeno dérmico, que está produciendo una inflamación. No le dice la causa, no le dice el motivo, no le dice por qué se produjo, simplemente nos dice, hay una inflamación localizada, hay una dermatitis, hay un eritema en la zona anterior del brazo izquierdo. Igual cuando los urólogos vemos el trígono y vemos que ha cambiado su estructura, y créanme que los urólogos vemos muchísimos trígonos durante toda nuestra vida, entonces decimos, acá hay una trigonitis. Esta trigonitis se ve mediante una cistoscopia, no se ve a ojo pelado, a ojo simple. No es que nosotros tengamos visión de Superman y atravesemos a la persona y veamos la vejiga. Lo que nosotros hacemos es ingresar al organismo con un aparato que se llama cistoscopio, y el cistoscopio nos va a decir algunas características de la vejiga. Una de las principales es el trígono, sobre todo en las mujeres. Ya vamos a conversar de eso. Si no es una inflamación, ¿qué cosa es? Son cambios en la arquitectura del trígono, son cambios en el tejido. No solamente es una roncha, no solamente es una descamación, sino que cuando uno lleva esto al microscopio se da cuenta de que está cambiando el tejido. En la literatura médica, la trigonitis, su nombre científico sería trigonitis pseudomembranosa o metaplasia vaginal. ¿Se imaginan ustedes el término que les hagan una biopsia de vejiga y el anatomopatólogo le responda que usted tiene una metaplasia vaginal en la vejiga? Pues bien, sepan ustedes que esto es verdad y esto es posible. El principal problema para entender esto es que no toda la vejiga está compuesta del mismo tipo de tejido. Embriológicamente, y esto significa, cuando uno está en la pancita de la mamá, cuando uno está gestando la mami, cuando el niñito está creciendo en la pancita, los órganos provienen de tejidos muy delicados, como láminas de Binifang, que así se genera la vida, de estos tejidos, telios se llama tejido, de estos telios vienen los órganos. Y curiosamente, uno de estos tejidos que produce el tejido del trígono es común al tejido vaginal. Y de ahí que muchas de las manifestaciones de la trigonitis se den en mujeres en edad fértil, en mujeres premenopáusicas. Hay una relación directa entre la hormona femenina, la cantidad de hormona femenina, los síntomas que tiene la mujer y la trigonitis. Ahí la importancia. Entonces, cuando uno habla de trigonitis, no solamente está hablando de un cambio de tejido, sino que hay un cambio de tejido dentro de la vejiga en una zona que tiene un origen común con la vagina, perdón. Y si nosotros entendemos este fenómeno de esta manera, nosotros vamos a poder entender mejor el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a perder un poco de temor al momento de enfrentarnos a esta enfermedad que, créanme, no es nada complicada. La trigonitis no es solamente la consecuencia de una inflamación crónica, como algunas personas afirman, sino que también poseen características superficiales que pueden predisponer a una infección crónica.
No se sabe si la trigonitis es la consecuencia de una infección o si la trigonitis genera una infección crónica. Hasta la fecha no se llegaba a determinar cuál es la condición. ¿Por qué la trigonitis está relacionada en muchas mujeres que tienen infecciones crónicas? O al revés, hay personas que comienzan a tener la inflamación de la trigonitis y después desarrollar una infección. De ahí que hasta la fecha no hayamos llegado los médicos a un 100% de convencimiento al respecto del origen y la relación que tiene esta inflamación, este cambio de tejido, con la infección urinaria. ¿Quiénes la pueden tener? Es una enfermedad primordialmente de mujeres. Es una enfermedad que se ve en el 50 a 70, 80, 90, depende, por ciento de mujeres premenopáusicas, antes de la menopausia. Hay algunos casos en varones que tienen alteraciones en la regulación hormonal, ojo, hormonal, y es por ello que pueden manifestar este tipo de inflamación y este tipo de cambio de tejido, ¿okay? Y muchos autores consideran que estos cambios visuales, estamos hablando en este momento de una trigonitis que es un cambio visual, es una roncha, es una mancha blanca que aparece en el tejido trigonal. Muchos autores consideran que es una variante normal y que no debería por qué preocuparnos. Otros sugieren que la trigonitis es una lesión premaligna, que son los menos. Otros aducen que siempre debe tratarse. Otros aducen que siempre debe operarse. De eso vamos a ir conversando en el desarrollo de esta charla. Así como en la cistitis intersticial, que es otro tema interesantísimo de la urología femenina, no sabemos y no nos hemos puesto de acuerdo en por qué se produce. Lo que sí hemos llegado a detectar en la cistitis intersticial y también en la trigonitis es que hay un defecto en el mecanismo de protección de la cubertura de la vejiga, de la cubierta interna de la vejiga. La cubierta interna de la vejiga se llama epitelio. Y aparentemente este epitelio posee algunas alteraciones en sus uniones básicas que permiten que los irritantes de la orina ingresen a tejido internamente, ¿no? Que tiendan a meterse al músculo. Y esta falla, de esta ausencia de ciertos factores protectores, va a hacer que la vejiga se inflame de manera crónica, se hinche de manera crónica. De manera imperceptible, muchas veces las mujeres no se dan cuenta y esto genera como consecuencia una infección recurrente, una infección repetida. Entonces es importante considerar que la trigonitis puede ser también un defecto congénito y hay inclusive algunos estudios que indicarían que puede ser hereditario. Ojo, tener trigonitis no es un problema serio. Muchas pacientes me escriben desesperadas, me dicen: doctor Susaníbar, estoy muy preocupada porque me han dicho que tengo una trigonitis y tengo miedo de tener cáncer. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Muchas de las personas que tienen trigonitis van a pasar desapercibidas, no se van a dar ni cuenta. Y hay muchas personas a las cuales se les hacen los exámenes de citoscopia por otras razones y encontramos la trigonitis. Es decir, podemos encontrar una trigonitis, pero no necesariamente tenemos que tratarla. ¿Qué podemos sentir cuando tenemos trigonitis? Si se considera una variante normal de la anatomía del trígono, entonces, si es normal, pues nos tenemos que sentir normales. Tenemos que no tener prácticamente ningún síntoma. Algunas mujeres cuando tienen infecciones se preocupan y les hacen una citoscopia y le encuentran que tienen trigonitis y el diagnóstico inmediato es trigonitis, no infección urinaria. Le tratan la infección con antibiótico, la mujer mejora, se queda con la idea que tiene trigonitis y la siguiente infección que le dé, la mujer
y en algunas ocasiones lamentables, el médico asume que es trigonitis. Pues no, si asumimos que esto es una condición que puede ser normal, no necesariamente tendría que la infección urinaria llamarse trigonitis. Hay que separar muy bien estos dos tipos de enfermedades e inflamaciones. Ya van a ver en el transcurso de la charla por qué. ¿Qué otra cosa puede sentir una persona con trigonitis? Lo que usualmente presentan son los denominados síntomas irritativos urinarios. ¿Qué significa esto? La vejiga se irrita. Imaginémonos que tenemos una conjuntivitis, el ojo está irritado. ¿Y qué sucede con el ojito irritado? Uno parpadea muchas veces, ¿ok? Le duele, le incomoda el ojo, se irrita, se pone rojo y uno lagrimea. Es decir, el órgano que está comprometido, que está inflamado, va a aumentar su funcionamiento, ¿no? Y se va a incomodar el órgano. Entonces, una persona que tiene el trígono inflamado es lógico que tenga síntomas de vejiga inflamada, o sea, que vaya muchas veces al baño, que tenga necesidad imperiosa de ir al baño, que en ocasiones tenga que interrumpir el sueño para levantarse, para ir a orinar, que le arda para orinar. Sin embargo, todos estos síntomas que les he dicho son inespecíficos de trigonitis. Es decir, que si usted tiene estos síntomas, no es que usted tenga trigonitis. Estos síntomas son comunes, por ejemplo, a infecciones de orina, a tuberculosis, a cálculos en la vejiga, a tumores en la vejiga, a problemas de funcionamiento de la vejiga como la vejiga hiperactiva, la cistitis intersticial, a problemas musculares como el dolor pélvico crónico, a problemas renales, a un problema de poliuria renal, a una diabetes insípida, a una diabetes mellitus. Imagínense la cantidad de enfermedades que les he mencionado que pueden producir estos síntomas irritativos urinarios sin que sean específicos. Y podríamos quedarnos toda la noche conversando al respecto de estos síntomas sin que lleguemos a una de causa exacta. O sea, estos síntomas que son inespecíficos se pueden presentar en la trigonitis, pero no hacen el diagnóstico. ¿Qué más se puede presentar? ¿Qué más puede tener una señorita con trigonitis? Pues infecciones, pero hay que hacer hincapié que puede tener infecciones y puede tener trigonitis. Puede tener trigonitis y no necesariamente tener infecciones. Entonces tenemos que ser muy acuciosos en ello porque trigonitis, les vuelvo a repetir, no es sinónimo de cirugía. ¿Qué más puede haber? Si la infección se ha perpetuado mucho tiempo, puede sangrar la vejiga, ¿no? La cistitis hemorrágica es una infección urinaria de la vejiga que produce sangrado. Y algo que con bastante frecuencia vemos en las trigonitis es el dolor pélvico crónico. Y no necesariamente este dolor es por la trigonitis, sino porque la persona vive una constante tensión. Esta tensión hace que contraiga la musculatura pélvica, ¿no? Estas personas hay un porcentaje entre 10 a 20% de mujeres con trigonitis que tienen síndrome de catastrofización. Ustedes conocen la palabra catástrofe, ¿no? Debacle, ¿no? Algo irremediable. Pues la catastrofización es un síndrome psicológico en el cual la persona se proyecta a futuro como una catástrofe que no se va a curar, que le va a dar cáncer, que ha sido desahuciado por el médico, que no tiene remedio su caso, que va a vivir siempre con la infección y con eso va a morir. Entonces, esta catastrofización, cuando uno analiza los índices altos de catastrofización, se correlacionan muy bien con personas que tienen aumento de tono muscular en la musculatura pélvica. Entonces, estas mujeres van a tener dolor pélvico crónico, van a tener dolor para sentarse, dolor en las piernas, dolor entre piernas, dolor en el pubis. Y nunca llegan a descubrir la causa. Como les han dicho que la trigonitis es la causa, le operan de la trigonitis, no tratan el dolor pélvico crónico y la mujer no tiene más el trígono inflamado, sin embargo, sigue con dolor. Por eso la importancia, esta enfermedad que aparentemente es tan sencilla, tan simple, tiene unas aristas muy interesantes como ustedes pueden ver. ¿Qué se ve en el? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que mirar, pues, ¿no? Entonces, cuando uno mira la vejiga, uno ve como unas nubosidades que ustedes están viendo aquí, como unos algodones sobre un fondo rojo. La vejiga
Disculpen, es un órgano rosado, ¿no? Amarillento, con vasos sanguíneos vivos. Entonces, cuando uno ve estos vasos opacados por una nube blanca, dice trigonitis. Específicamente, esto es una leucoplaquia. Leucos es blanco y plaquia es placa, una placa blanca, una mancha blanca en el tejido. Lógicamente, si ustedes comparan con el fondo, que es rosadito, acá vamos a ver unas nubes blancas. Entonces, uno dice y uno busca, aquí está el meato derecho, aquí está el meato izquierdo, y donde está iniciando la lente a las 6 horas es el cuello de la vejiga. Entonces ahí trazamos un triángulo, ese es el trígono. Ajá. Y el trígono ha cambiado. Entonces, como el trígono ha cambiado y todas las demás paredes no han cambiado, hay una trigonitis. Pero ahí no queda la cosa. Cuando nosotros vemos un cambio, lo que sigue es hacer una biopsia. Porque la biopsia nos va a decir qué está pasando aquí. Hay un cambio, sí, pero no somos adivinos. Tenemos que llegar científicamente a determinar qué cosa tiene el paciente. Por eso cuando nosotros realizamos la cistoscopia, nos preguntan muchas veces, doctor, ¿pero por qué la va a hacer con anestesia o con sedación? ¿Por qué me va? ¿Por qué puede demorar media hora, 40 minutos un procedimiento si en otros sitios los hacen en 10 minutos y en el consultorio? Porque nosotros necesitamos hacer una biopsia posiblemente. ¿Se imaginan ustedes hacer una citoscopia que yo les diga, tiene usted una trigonitis y tiene que volver de aquí a un par de semanas para hacerle una biopsia? No solamente es incómodo, no solamente implica un gasto, sino también implica un estrés para el paciente. Entonces, en una sola situación debemos resolver el diagnóstico. Además, como es lógico y hay relación con la infección, pues hay que hacer un cultivo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Mirando, cultivando la orina y tomando muestras de tejido, que eso se llama biopsia, ustedes saben de ello, y estudiándolo en microscopio. La biopsia, después de 10 días más o menos, el patólogo nos va a decir qué hay acá. Porque estos cambios, usualmente, no hay por qué preocuparse. ¿Cómo se trata? Y nosotros, por si acaso, no estamos dando las pautas para que usted se automedique. ¿Ok? Automedicarse es peligrosísimo. En estas épocas de pandemia y de SARS-2 COVID, estamos con graves problemas de automedicación con warfarina. Estamos viendo pacientes que literalmente están sangrando por todos lados porque están consumiendo medicinas, haciéndose ellos mismos el papel de médicos. No se automedique, no es necesario. Confíe en su médico de cabecera. ¿Cómo se hace el tratamiento? Si hay un grupo de pacientes que no tiene síntomas y usted le hace la citoscopia, le encuentra la trigonitis, le estudia bien y no tiene síntomas, pues no hay tratamiento. Si la trigonitis está relacionada con infección urinaria, aquí viene uno de los tips del tratamiento. Si es una infección asociada a trigonitis, pues tratamos primero la infección adecuadamente. Y vemos cómo va la infección. ¿Ok? Hay investigadores que piden que se haga tratamiento de la pareja. Yo me lo reservo. Primero evalúo a la pareja para ver si tiene infecciones o algún factor que pueda ocasionar infección en la pareja. Hay infiltración de ácido hialurónico, ¿no? Es un chisguete que se pone dentro de la vejiga, que se utiliza también para cistitis intersticial con muy buenos resultados. Recuerdan que al inicio de la charla conversaba yo con ustedes que había defectos en las uniones de las células del epitelio que cubre la vejiga y que esos defectos permitían que las sustancias tóxicas ingresaran a la vejiga, al tejido de la vejiga, y la inflamara crónicamente. Pues el ácido hialurónico lo que hace es cubrir estas zonas que están defectuosas y mejorar la defensa de la vejiga, disminuyendo la sintomatología. Las células madre y el plasma rico en plaquetas últimamente han tomado un rol importante en la medicina, ¿no? Así como el láser a sus inicios llamó muchísimo la atención y generó muchas dudas y muchas expectativas favorables al respecto, y mucha gente se quiere operar con láser hasta la piel, hasta la circuncisión, imagínense ustedes, ¿no?
cuando no tiene ninguna indicación, por ejemplo, la circuncisión láser no tiene ninguna indicación en ninguna guía clínica internacional. Asimismo, las células madres comenzaron a ganar terreno en varias especialidades de la medicina y llegó a la urología, efectivamente, ¿no? Hay bastantes aplicaciones para células madres. O para plasma rico en plaquetas. La ventaja del plasma rico en plaquetas, en comparación con el ácido hialurónico y con las células madres, es que es económico en comparación con el ácido hialurónico o con las mismas células madres por el proceso que el médico hace para obtener esta sustancia. Y hay algunas series interesantes de instilaciones de plasma rico en plaquetas en la vejiga que han logrado disminuir la sintomatología del dolor, han logrado disminuir la inflamación de la vejiga. Hay estudios con cranberry, hay estudios con unas sustancias derivadas del tomate. Hay estudios bastante interesantes, pero son estudios que están en investigación. Entonces, un médico no puede proponer estos estudios que aún no han sido validados adecuadamente al paciente, o por más inocuos que sea, ¿no? Tendría que conversar usted muchísimo con el médico al respecto porque puede llevarse una decepción. Una de las piedras fundamentales del tratamiento siempre va a ser el diagnóstico. Si usted solamente tiene trigonitis, pues va a tratar la trigonitis. Si usted tiene trigonitis más infección, tiene que tratar la trigonitis y la infección. Si usted tiene trigonitis, infección y tiene una ansiedad importante, un estrés importante por lo que le está generando la enfermedad, pues tiene que hacer psicoterapia. Y si usted adicionalmente tiene una contractura muscular importante, tiene puntos gatillos, tiene un diagnóstico de miofascial perineal, entonces tiene que hacer terapia física, uroterapia, urofisioterapia. Entonces no es solamente la trigonitis. Es por ello que cuando se operan, como no se han considerado estos otros diagnósticos paralelos que corren con la trigonitis, el paciente no siente mejoría y nos dice, tenemos muchos casos de pacientes que nos dicen, doctor, yo me he operado y sigo igual. Importantísimo que hablen de esto con su urólogo de cabecera. Desde aquí, un abrazo a los más de 600 urólogos que tenemos registrados en la Sociedad Peruana de Urología, con quienes comparto esta bella especialidad. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Nosotros tenemos una serie de casos bastante grandes. No soy yo solo, está mi padre y mi hermano. Y logramos juntar más o menos unos 1.800 casos. Será desde el año 2004 o 2005. Es un buen número de casos, es un buen número de casuística. Tenemos una base Excel de datos desde el año 2004 en adelante con muchas enfermedades. Y de esa base de datos nosotros limpiamos los datos y obtuvimos estos datos que le voy a contar, ¿no? Es un database en Excel. Más o menos son 16 años de muchos casos, probablemente sean muchos más. La edad promedio fue más o menos los 40 años, ¿no? El diagnóstico de trigonitis fue primero por citoscopia en todas las mujeres, no hubieron en este diagnóstico hombres, no encontramos esta valoración. Teníamos mujeres tan jóvenes como 21 años y tan con más edad como 54 años, eso fue nuestro rango. No está el dato aquí, pero la gran mayoría eran premenopáusicas, estamos hablando más del 95% eran premenopáusicas. ¿Qué encontramos? Y aquí es donde viene la patología, la evaluación del patólogo al microscopio, ¿no? Le vuelvo a repetir, estos son datos de tres médicos, no son solamente mis datos, mi padre, mi hermano y yo, ¿no? Los tres somos urólogos. Cuando recuerdan el diagnóstico, citoscopia, biopsia y examen de orina. La citoscopia es lo que el médico ve. Inmediatamente, si capta una alteración, toma una biopsia, la manda al microscopio. Cuando mandamos al microscopio, encontramos tres tipos de resultados que para muchos no le encuentran mucha explicación, es un término médico complejo. Vamos a encontrar tres cosas hablando de manera sencilla. Primero, que casi
La mitad de las mujeres, o más de la mitad de las mujeres, me atrevo a decir, ¿no? Ya saliéndome del estudio, más de la mitad de las mujeres, cuando uno le hace la biopsia, bien hecha, sale negativa la biopsia. Significa que tiene un tejido normal. A pesar de que se ven las nubecitas estas, a pesar de que se ve la irritación, más de la mitad de las veces las mujeres van a tener un tejido normal. O sea que usted tiene que estar tranquila porque tiene el 50% de chances de que al hacerle una biopsia no vaya a salir absolutamente nada malo. Entonces, yo con esa confianza me voy a hacerle una biopsia a mi paciente. Me preguntan por interno. Yo les pediría, por favor, que no me envíen mensajes privados porque no es un poco complicado estar leyendo el WhatsApp de la institución. Yo preferiría que hagan la pregunta directamente en el Facebook o en el YouTube. Bueno, seguimos con la charla. Entonces vamos a encontrar que la mitad de las mujeres van a tener un tejido normal, sano, completamente. Y cuando nos vamos al otro extremo, la parte preocupante, el 1%, el 2%, o sea, un número bajito por lo menos, un número bajito de mujeres, van a tener una lesión premaligna o maligna que se llama metaplasia queratinizante escamosa. O sea, es el tejido que le ha salido piel dura. Por eso se llama queratinizante. O sea, cuando uno ve al microscopio, este tejido parece el tejido de una vagina. Y uno dice, ¿cómo va a haber tejido de vagina en la vejiga? ¿Recuerdan que hablamos de metaplasia vaginal? Al inicio de la charla, metaplasia vaginal, justamente porque el patólogo encuentra tejido vaginal y dice, tejido vaginal en vejiga, eso es una trigonitis. Y esta metaplasia queratinizante es una lesión que podría considerarse premaligna, no maligna. El tratamiento es sencillo, pero, o sea, en el 99% de las mujeres, con toda seguridad no va a haber ningún tumor maligno en esa biopsia. Ahora, en el 45, 40, 30, 48% de mujeres, dependiendo de las series que ustedes lean y encuentren, van a encontrar mujeres que tienen cambios, tienen trigonitis, tienen cambios en la patología, cambios en el tejido con infección y cambios en el tejido sin infección. O sea, van a haber mujeres que tienen el cambio y están infectadas y algunas que no, que van más o menos a mitad a mitad, 50 por 50, ¿no? La metaplasia escamosa no queratinizante asociada a infección y la metaplasia escamosa no queratinizante no asociada a infección. Estas dos tipos de metaplasias que están en el medio, que estoy señalándolas con el puntero, no, tampoco son preocupantes, tampoco son cáncer. O sea, significa que la gran mayoría de las veces, el 90%, 95%, casi 100% de las veces que uno le hace una biopsia a una señorita por una supuesta trigonitis, no va a encontrar un tejido maligno. Y eso es una muy buena noticia. Esperemos que la charla haya sido de su agrado. Estaremos conversando prontamente con ustedes al respecto. Ya saben que pueden ubicarnos en nuestras redes, en el Twitter, en el LinkedIn, en el Facebook, en el YouTube. Nuestra página web es urologiaperona.com y desde hace más de 15 años escribo un blog que se llama el blog de urología, el blog de urología.com, así lo pueden ubicar. Ustedes van a encontrar valiosísima información basada en evidencia. Van a encontrar inclusive muchos de los datos de esta charla en el blog, les invito a visitarlo. Tenemos bastante actividad en el Instagram y en el YouTube, en el Facebook, perdón, ustedes pueden escribirnos por ahí también. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la charla. Estaremos conversando la otra semana con una muy grande posibilidad el mismo día jueves a las 7 de la noche sobre un tema importantísimo que es la prostatitis en varones. Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.